fem un silenci, o ja l'hem fet? No, no, ja l'hem fet. No, no està fent. Ara es fa falta. Bien, buenas tardes, queridos hermanos. Gracias por vuestra asistencia. Hoy vamos a tratar un tema sobre el desarrollo de la intuición en el teósofo, en un teósofo, en la manera y en la técnica de la teosofía. Es un tema apasionante, desarrollar la intuición, el discernimiento, la clarividencia. Todo ello está relacionado en lo que hoy vamos a tratar. Pero lo vamos a hacer siguiendo las pautas correctas en un sendero muy decidido, muy recto, muy noble y que nos va a conducir a un despertar natural y un despertar espiritual. La base de todo ello me gustaría empezarla leyendo un poco a Krishnamurti. Krishnamurti, creo que es una buena manera de empezar. Mi charla de hoy va a ser la primera que voy a dar de otras dos y todas van a ir en el mismo sentido, en relación con la nueva era en la cual hemos entrado ahora. Y en esta nueva era, como va a ser lo más decisivo el despertar de la intuición, por ello vamos a empezar hoy por aquí. Luego, el próximo día, hablaremos sobre Krishnamurti, porque, en mi opinión, Krishnamurti es el modelo de la nueva era en la que hemos entrado ahora. Entonces, la próxima conferencia nos vamos a concentrar especialmente en él. Hoy solamente voy a leer un poquitín que nos va a ayudar a entrar en el tema. Atención no es lo mismo que concentración. Es distinto, atención y concentración. La concentración es exclusión, excluir. O sea, me concentro en eso y excluyo, aparto todo lo demás. La atención que implica estar consciente. O sea, estar atento es estar consciente. No excluye nada. La atención no excluye nada. Estás atento a todo. Krishnamurti, lo que él practicaba y lo que él enseñó a practicar, es la atención, no la concentración. El sistema de Krishnamurti es estar atento a todo. Escuchar, sentir, ver, olfatear, gustar, todo, todo. Como una sola unidad, la vida contemplada en su totalidad. Me parece que la mayoría de nosotros no estamos totalmente conscientes de lo que hablamos, tampoco de lo que nos rodea. Los colores, las personas, las formas de los árboles, las nubes, el movimiento del agua. Tal vez es porque estamos tan interesados en nosotros mismos, en nuestros minúsculos problemas, minúsculos desde otra opinión, pero de uno mismo parecen muy grandes. Pero los problemas de usted, vistos desde otra persona, siempre son más pequeñitos. Uno, sus propios problemas siempre los ve mucho más grandes. Esto es tal vez nos falta más estar más atentos a lo que realmente es la vida. En nuestras propias ideas, en nuestros propios placeres, pretensiones y ambiciones que no somos objetivamente conscientes. O sea, todos estos problemas particulares, estos asuntos personales, deseos y ambiciones personales nos ennublan, nos apartan de la vista lo que es realmente estar consciente, despierto y atento. Porque cuando uno está concentrado en sus propios asuntos, no está atento. Y sin embargo,
hablamos mucho del estar consciente. Una vez en la India, viajaba yo en automóvil. A Krishnamurti le gustaba mucho conducir. Sentado al lado del chofer. Había tres caballeros detrás, en el asiento detrás, discutiendo acaloradamente acerca del estar consciente. Y por desgracia, en ese momento el chofer se distrajo hablando del estar consciente y despierto, y el chofer atropelló una cabra. Y los tres caballeros seguían hablando acaloradamente de su tema, de estar atento, de estar concentrado, sin darse cuenta en absoluto de que habían atropellado una cabra. Y cuando yo les señalé esta falta de atención, les dijo: señores, estáis hablando de concentración y no habéis visto lo que ha pasado. Esos señores que trataban de estar alertas recibieron una gran sorpresa. O sea que es muy difícil estar atento y concentrado. Y con la mayoría de nosotros pasa lo mismo. No nos damos cuenta de las cosas externas o internas. Generalmente por eso, porque estamos tan concentrados en uno mismo. La práctica en yoga de concentración es una técnica, es un ejercicio, es una práctica. Y eso es bueno y es útil. Y hay que practicarlo diariamente, dedicar unos minutos cada día a la concentración, a buscar la capacidad de mantener la mente sujeta en una sola idea, en un solo pensamiento, en un solo objeto. Eso es bueno y es útil. Pero cuando la concentración la aplicamos siempre a uno mismo, entonces ya no. Entonces perdemos de vista lo que es la vida y lo que es el todo, la vida una. Bueno, el Buda dice que la atención es un arma de dos filos, hacia afuera y también hacia adentro, pero también... Esto lo dice el Buda, no yo. Claro, claro. Y además dice que la atención es la lámpara de la mente. Esto es Buda. Bien. Bueno, en este caso, Krishnamurti, el ejemplo que pone es de estar concentrado en los propios asuntos personales de uno mismo, que eso distrae la atención, que es lo contrario a la atención. Sí. Y con la mayoría de nosotros pasa lo mismo, no nos damos cuenta de las cosas externas o internas. Si quiere usted comprender la belleza de un pájaro, de una mosca, una hoja, o de una persona con todas sus complejidades, tiene que darles atención completa, que es estar consciente. La atención completa es estar despierto, consciente, con todos los sentidos abiertos. Y usted solo puede prestar atención cuando tiene interés. Normalmente sí que estamos atentos cuando algo nos interesa. Cuando hablamos de dinero, o la política, o de enfermedades, entonces sí estamos completamente atentos. Pero lo que significa realmente que quiere comprender. Entonces pone usted todo su corazón y su mente en la búsqueda. Entonces tenemos que estar atentos a lo que nos interesa, pero también espiritualmente. Ese estado de ser consciente sería como vivir, ese es el ejemplo clásico de Krishnamurti, estar consciente, atento. ¿Cómo estaría usted de despierta y consciente, imagínese, con una serpiente en su habitación? Ahora mismo le diríamos, aquí hemos soltado una serpiente. ¿Usted a qué estaría atenta? Tal vez me estaría escuchando a mí, pero también estaría con todos los sentidos, a ver si noto algo, si algo se mueve, si salta. Eso es estar atento, porque no sabe por dónde va a venir. Si por arriba, por abajo, por detrás, no lo sabe. Entonces eso es estar atento. Vigilaría cada movimiento y estaría muy, muy sensible al más ligero ruido que hiciera.
Tal estado de atención es energía total. En ese estado de ser consciente, la totalidad de su ser se revela en un instante. O sea, que cuando realmente estamos atentos, estamos conscientes. Entonces lo llamamos eso vivir. Eso es vivir, estar despierto, consciente al 100%. Vivir es utilizar la vista, los oídos, el paladar, el olfato, el tacto, utilizar todos los sentidos despiertos, atentos. Pero cuando usted está concentrada en lo suyo, en sus asuntos, en sus problemas, entonces no vivimos, no hay un vivir. Porque tenemos los ojos abiertos, pero no vemos lo que sucede ahí delante. Tenemos los oídos destapados, pero no escuchamos que alguien nos está llamando, que nos pide ayuda. Hay alguien que está allí y no lo oímos porque estamos escuchando nuestros propios pensamientos o recuerdos. Y eso no es vivir. Vivir es estar con todos los sentidos desplegados en la forma que enseña Krishnamurti. Y esto es lo que vamos a ir aprendiendo en la era en la que hemos entrado. Esa será la tónica de la nueva era. Estar más atentos, más conscientes de lo que sucede a nuestro alrededor. En el caso de lo que estamos hablando hoy, sobre la intuición y el estar atento, porque esa es la clave, estar atento para desenvolver la intuición. Decimos que hemos entrado en una nueva era. Hoy estamos a 26. Hace exactamente una semana, el sábado pasado, el Sol, en su viaje por el espacio, entró en la constelación de las estrellas de Acuario. Ajá. Ya estamos de lleno, no solamente en la era de Acuario, sino en el signo de Acuario, durante 30 días, que va a durar. ¿Hay algún acuariano por aquí? No, no hay ningún acuario. Entramos pues hace una semana, ahora ya, después de una semana ya, de lleno, completamente. ¿Esto qué quiere decir? Pues que nos llega directamente toda la influencia de esas estrellas, de esa constelación, que son unas estrellas mucho mayores que nuestro Sol, mucho más grandes, mucho más poderosas y fuertes, con capacidad de influenciar en todo el cosmos, en todo el universo. La influencia de esas estrellas, de esa constelación, se canaliza a través de Fohat, a través de Kundalini, sobre todo Fohat, que es universal y es cósmico. Fohat transmite todo ese poder, toda esa fuerza, toda esa influencia que se canaliza al centro de nuestra galaxia, en la estrella Sirio. La estrella Sirio dice que es enorme, es muchísimo mayor que nuestro Sol, muchísimo más grande. Entonces, todo ese Fohat canalizado directamente al corazón de nuestra galaxia, luego de Sirio se proyecta directamente sobre nuestro logos solar. Es el Fohat el que transmite todo eso. Y el logo solar lo transmite a todo nuestro sistema solar. Todos los planetas y todos los seres que vivimos en nuestro Sol. De manera que esa es cómo se canaliza. Y ahora viene directamente toda esa influencia de Acuario. En este mes, el trabajo que se espera de nosotros durante el mes de Acuario. Acuario es un signo de agua, ¿sí? No, de aire. Bueno, pero es derramar. Sí, pero es agua, pero sí, es signo de aire. Derrama. Es la copa. Es la copa. Es la copa. Agua viva. Eso, exactamente. El signo de Acuario, el símbolo, es una copa de agua, o dos copas. Es el agua que se derrama. Pero todo esto es simbólico, naturalmente. Ese agua en el cáliz, en la copa, que la he dibujado en la pizarra, o menos he intentado dibujar ese cáliz, esa copa, es agua de vida, o sea, no es que sea agua, sino le llamamos agua de vida.
Y este es el trabajo durante todo este mes, esta agua de vida que cura, que restaura, que rejuvenece, esta agua de vida que dice Jesús, el mito, bueno, la historia de la buena samaritana, todos lo sabremos. Jesús tiene sed, se acerca a un pozo, hay una samaritana y le pide de beber, que tiene sed. Y la samaritana le responde, a ti tengo que darte agua, tú que eres divino, tú que eres un santo, tú que eres tan espiritual, ¿cómo puedo yo darte algo a ti? Y entonces Jesús le responde, tú a mí me das agua para apagar mi sed, y yo a ti te voy a dar agua de vida que quita la sed para siempre. Para siempre. Que esta agua de vida es lo espiritual, es el despertar espiritual. Es energía espiritual, es amor, es amor. Este es el símbolo de Acuario, este es el símbolo de Acuario. Este símbolo de Acuario, pues bueno, aquí vemos, Jesús ya lo dice, es agua de vida. Entonces, esta agua de vida, durante este mes, uno tiene que visualizarse limpiando, porque es un mes de purificación, de purificarse. Acuario. Acuario es un signo de purificar emociones, pensamientos, la mente. Es un signo de purificar y lavar. No tanto exteriormente como interiormente las emociones y sentimientos. Pensamientos negativos, depresiones, vicios, defectos, en fin, todos esos deseos mundanales que reconocemos que no nos son útiles y que nos estorban para avanzar. Es un mes de purificación, pues Acuario. Y en este mes también se nos recomienda visualizar en la meditación un cáliz, como he dibujado en la pizarra, rebosante de esta agua de vida. Rebosante. Usted en la meditación diaria siempre visualice ese cáliz de oro y que se derrama esa agua de vida sobre toda la humanidad, sobre toda su familia, sus hijos, si tiene nietos, su familia, si hay enfermos, y personas desconocidas en su meditación diaria derramando esa agua de vida cada día. Ese es el signo de Acuario, esa es el agua de vida. Este es el símbolo que deberíamos de utilizar este mes, se nos recomienda. Y me he traído también este signo de Acuario en un papiro egipcio. No sé si la cámara también se va a ver. ¿No se ve desde ahí? ¿Sí? ¿Veis este signo de Acuario? ¡Qué hermoso! Perfecto, maravilloso. A este lado de aquí vemos a Horus, el hijo de Osiris. Horus es en el lenguaje simbólico egipcio, sería el equivalente pues al hijo del sol, al logo solar, es el logo solar. Y al otro lado vemos a Hermes, con la cabeza de Ibis, Thoth, también conocido como Thoth, que es un símbolo de Cristo, es un símbolo crístico, Thoth. Hermes es Cristo, es un símbolo crístico. Y los dos están dando bautismo, están arrojando esa agua de vida sobre un iniciado. El iniciado lleva pues las vestiduras típicas que usaban los egipcios en los rituales de iniciación. Todo el vestido típico con el collar que es magnético para canalizar la energía. Este collar que lleva el faraón canaliza la energía. Son de piedras, cristales y piedras que absorben, canalizan la energía hacia la columna vertebral, hacia la kundalini. Porque este collar por detrás de la espalda le cuelga como un contrapeso, porque claro, pesa tanto por delante que por detrás le ponían el contrapeso a todo lo largo de la columna vertebral. Y además eso servía para canalizar esa kundalini, esa energía, por la columna vertebral y por los cristales y piedras del collar,
que además también es todo esotérico, muy simbólico. Estaba construido como un talismán para canalizar energía y kundalini. El faldellín, la falda que lleva, es todo típico, todavía usan la masonería actual estas vestiduras muy parecidas, y por detrás del faldellín también vemos cómo cuelga como una cola. Esa cola es el símbolo de Apis, el toro, es un símbolo de iniciación, solían llevar los iniciados como símbolo de Apis, el toro sagrado. Y bien, pues aquí el agua de vida que derraman son los símbolos de la cruz danzada, el bastón de poder, el bastón de poder que suelen llevar los dioses. Y arriba, en la parte alta del papiro, vemos a Mut. ¿Se ve bien? Sí, sí, sí. Mut, el buitre. Mut, con las alas abiertas. A ver, hay Mut y Nut, no confundir. Mut es, Isis, es lo mismo, es la madre divina, pero de día. Y Nut es la misma madre divina de noche. Mut, de día, diurna, Nut, nocturna. Es la misma madre divina. Y aquí pues se simboliza con un buitre con las alas abiertas. Este buitre pues simboliza el universo, está extendido en todo el cosmos, en todo el universo. Mut siempre es un símbolo de protección, pero esotéricamente es el alma del mundo, el alma mundi. Es el centro, el lugar de donde han surgido las almas. Es la madre de todas las almas que existen en nuestro mundo, el alma del mundo, como madre divina de todas las almas. Y eso se expresa en las patas del buitre, que hay dos sellos de oro para estampar. Estos sellos solían utilizar los egipcios para marcar cerámicas, ánforas y jarras. Era un sello, la marca del que fabricaba la jarra. Hoy ponemos etiquetas. En aquellos tiempos se estampaba la cerámica con las iniciales del fabricante. O sea que esto es estampar el alma, el nombre, estampar el alma, y debajo hay el cesto. Hay un cesto debajo de cada pata del buitre. El cesto en jeroglíficos egipcios simboliza algo así como señor o noble o mejor inicial. O sea, está estampando el nombre, el alma, en un ser iniciado. Y debajo del cesto hay el cartucho con el nombre de los faraones de la época que eran iniciados. Bueno, aquí vemos un signo pues de Acuario muy bonito. Bien, luego también traigo otro signo, también ya que estamos con los papiros. Este también, ¿se ve bien ahí? Bien, este es el Objet. Objet es el ojo de Horus. El ojo de Horus, también precioso, pintado sobre papiro. A un lado vemos a Mut, también el buitre, y al otro lado Sekhmet, o sea, no sé, Wachet, que es lo mismo, bueno, es la Kundalini, vamos a llamarlo claro. Es Kundalini, Wachet se llama. Fijaros que el buitre lleva la corona del Alto Egipto y la cobra lleva la corona del Bajo Egipto. Esto es muy significativo también. La cobra, Wajet, representando que ha subido por la columna vertebral hasta el tercer ojo, ha ascendido desde el chakra más bajo, desde el chakra inferior, desde el Muladhara. Por eso, el Wajet, la cobra, es símbolo del Bajo Egipto, o sea, el Muladhara Chakra, el chakra donde está enroscado y contenido ese poder que llamamos Kundalini y que se simboliza con esta cobra. Encima de la corona lleva una espiral, no sé si se aprecia bien,
ahí encima de la corona, esa espiralita. La espiral simboliza, bueno, es lo mismo, es esa energía que se desenvuelve, de la que vamos a hablar hoy. Una energía que se desenvuelve desde el centro interior en círculos hasta afuera. Esto es espiral, el movimiento en espiral que es propio de la Kundalini, como también de Fohat. Fohat también se mueve en este movimiento en espiral. Y al otro lado, pues el buitre con la corona del Alto Egipto simbolizaría el chakra superior, el chakra más alto, que es el Sahasrara, el chakra de la coronilla. Entonces tenemos que aquí hay un movimiento entre el chakra inferior, bajo Egipto, hacia el Alto Egipto, chakra superior. ¿Ve? O sea que así es como jugaban los egipcios con sus símbolos. Por un lado hay un símbolo geográfico, por otro hay otro símbolo esotérico, y por otro hay el símbolo de despertar espiritual y mitológico. O sea que en un solo jeroglífico encontramos las claves de varios temas distintos. Y en el centro vemos el ojo de Horus, que como ya sabéis, Horus se peleó con su tío Set, y en la pelea Horus quería vengarse de que Set había hecho a su padre, al padre de Horus, lo había hecho trocitos. Set cogió a Osiris y lo hizo trocitos y luego los escampó por el río Nilo, y para vengarse pues se pelearon, y en la pelea Set le arrancó el ojo, y en la misma pelea Horus le arrancó los genitales a su tío. O sea que fue una pelea fuerte. Todo ello es simbólico. El ojo representa ese tercer ojo que nosotros teníamos, o mejor dicho, nuestro yo superior, la mónada, tenía anteriormente y la perdió. Ese tercer ojo lo habíamos tenido y ahora hay que recuperarlo. Se perdió, se arrojó al Nilo, y ahora hay que buscarlo a ver dónde está ese tercer ojo. Hoy lo vamos a buscar. Y bien, en cuanto a Set, pues claro, eso representa Set, el mal que no se puede reproducir, que no se genera el mal, no tiene capacidad de generarse. Bien, entonces el ojo de Horus vemos que tiene una lágrima, ¿sí? ¿La veis la lágrima? Sí, en el centro. La lágrima simboliza que es un sendero de sacrificio, sacrificar comodidades, bienestar, placeres, deseos. Hay que sacrificar muchas cosas mundanales que no nos van a servir para nada en este sendero de despertar la intuición. Si queremos despertar realmente la intuición teosófica, hay que sacrificar muchas cosas de las que ahora nos parece que no podemos prescindir. Una de las cosas que hay que prescindir es el pasado. Hay que prescindir el pasado, siempre será un obstáculo, un impedimento. Los deseos, el egoísmo, en fin, la ambición, en fin, todos los vicios y defectos, que ahora sería una lista muy larga. Ese es el sacrificio de arrancar todo lo que es pasado y lo que estorba. El sendero que vamos a seguir ahora está también simbolizado por esta línea de debajo del ojo, que hace también una pequeña espiral que asciende hasta el ojo, hasta la pupila, hasta el iris. Es un sendero, empieza aquí, hace una espiral y sube. Ese es el sendero del despertar espiritual, es el sendero ascendente, igual que la Kundalini, igual que el Foat, se mueve en espiral y hacia arriba. Es el sendero que debemos seguir, el que explicaremos ahora a continuación. Y el ojo abierto, despierto, el tercer ojo, el discernimiento, la intuición. Veis aquí también el buitre tiene en sus pies el sello de marcar, el sello dorado de marcar, el alma, estampar el alma en el cuerpo, en lo material, estampar la verdad,
lo espiritual, el yo superior en lo material. Bien, entonces el proceso teosófico, y vamos a entrar ya de lleno, para despertar esa intuición, esa espiritualidad, ese discernimiento, empieza precisamente por ahí, por practicar el discernimiento. Vamos a explicar, pues así un poco por encima, realmente qué es lo que decimos cuando hablamos de discernimiento, que en la India llaman viveka, viveka, discernir. Y eso es muy importante, de manera que es, yo en mi opinión, imposible. Es imposible avanzar en el sendero espiritual, en el despertar espiritual de esa conciencia plena de la que habla Krishnamurti, sin antes haber realizado ese don, esa facultad de discernir. O sea, primero y ante todo, discernir entre lo que es ilusión, ilusorio, y lo que es real. Eso es tan importante y básico como discernir lo que puede esperar porque no tiene ninguna prisa, y lo que es urgente, y lo que es realmente urgente y te están esperando. O sea, eso es discernir. Eso puede esperar, pero eso es urgente. A veces no es tan fácil saber distinguir una cosa de la otra. Saber distinguir, y a veces parece fácil y no lo es, lo que es temporal, pasajero, es un momento y luego ya se pierde, de lo que es para siempre, lo que es un valor eterno, lo que va a estar contigo para toda la eternidad. Esos valores que son universales, eternos, de todo lo que es temporal y pasajero, una moda, un momento, y luego ya se acabó. Saber discernir lo que son esas destellos, esos destellos dorados de joyas, oro, plata, esos destellos de las modas, de lo que es la luz inextinguible, la luz espiritual, la luz de la intuición. Saber distinguir, esto es discernir. El discernimiento. El discernimiento tiene que convertirse en el estudiante en una brújula, en un guía que va a ser capaz de conducirte por este angosto sendero hasta la estrecha puerta, hasta la estrecha puerta. Angosto es el sendero, hasta alcanzar la puerta estrecha que nos va a abrir el despertar espiritual. Entonces, el discernir es que va a ser fundamental, nos va a ayudar a distinguir lo que son sombras de lo que es luz verdadera, luz inextinguible, lo que es ignorancia de lo que es sabiduría, de las cosas que nos quieren engañar, porque hay mucha mentira, hay muchas mentiras, mucho engaño. Y si no, abre la televisión y ya lo verás. Si hay mentiras y engaños de lo que es la verdad, de lo que es verdad. Es fundamental. Si una persona, si un estudiante no ha despertado ese discernimiento, le será imposible avanzar. Tendrá que esperar. Eso es necesario, ¿no? No podemos permitir, no se puede permitir que siempre a una persona le tengamos que decir, tienes que hacer esto, tienes que leer ese libro, tienes que practicar aquello, tienes, y siempre ir diciéndole lo que tiene que hacer. No, eso no funciona así. Con el discernimiento uno sabe lo que tiene que hacer, y si el discernimiento es correcto, no sueles equivocarte. Y eso es lo bonito, lo bueno de despertar el discernimiento. Que ya no te vas a equivocar tanto, que no te vas a perder tanto como hasta ahora. Porque hay que reconocerlo, hemos hecho muchos errores, ¿o no? Y estamos haciendo a veces todavía. Entonces, en el discernimiento correcto, andarás más derecho, más recto, más seguro, más decididamente hacia ese despertar espiritual, que de eso es de lo que se trata. Y eso es lo que se espera de nosotros. Que seamos capaces de avanzar por nosotros mismos,
sin que nos tengan que llevar del brazo. Entonces, el discernimiento. ¿Cómo se adquiere esa capacidad de discernir? Según el yoga, Patanjali nos dice que el discernimiento solamente se puede despertar de una sola manera, una práctica. Esa es la práctica que enseña Patanjali. Contemplando las 24 horas del día lo real. No hay otra manera. Así, o sea, y siempre estar atento, esa atención de la que habla Krishnamurti, hacia lo real, hacia la verdad. Y así es como se irá despertando tu discernimiento, tu capacidad de distinguir lo que es necesario de lo que es secundario y puede esperar, ese discernimiento. O sea, concéntrate tanto como puedas todo el día y noche en la verdad, en lo real. Esa es la práctica. En los yoga sutras, en el yoga, es que no hay nada más. Todo lo otro nos va conduciendo hasta este momento. Yo creo que el momento en que estamos ahora todos nosotros es este. Dejarnos ya de dar tantas vueltas al pasado, absorberte en las depresiones, en los asuntos personales, y ver lo que hay, la realidad que hay detrás de las cosas que están a tu alrededor, lo real, la verdad. Bien, entonces el siguiente paso en este sendero del despertar espiritual se llama Vairagya. Y Vairagya quiere decir desapego, desapegarte. Vairagya quiere decir que a todo lo mundanal no te atrae. Los objetos mundanales, los tesoros, el oro, las riquezas, las modas, ya esas cosas es como si te aburrieran, te aburre eso. En realidad te aburre porque a través del discernimiento te has dado cuenta de que lo que verdaderamente tiene valor es la sabiduría, es el amor, es la fuerza de voluntad, es la amistad, es la felicidad. Y todo lo demás pues ya ha dejado de interesarte, te aburre y a veces incluso estorba. Entonces el Vairagya hace pues ya que vas desapegándote, vas abandonando todo eso que te causaba placer, que te llenaba, eso ya ahora ya no te sirve. Solamente buscas esa agua de vida de la que hablaba antes. Esa agua de vida que es teosofía, que es sabiduría, que es amor. Y lo demás, tu sed, la sed, el hambre, la sed que tienes, no es de cosas mundanales, sino de cosas espirituales y superiores. Ese es el segundo paso. Vamos a ver, estos pasos que estoy dando son decididos, claros y universales, actualmente universales en todo el mundo. En todo el mundo, ahora mismo, cualquier persona que quiera introducirse en el sendero espiritual, en el sendero del despertar espiritual, y alcanzar también el sendero del discipulado y avanzar por allí, primero y ante todo tiene que seguir estos pasos, estas pautas. Viveka y Vairagya. Estas pautas se dieron por primera vez en la época de Buda. Permitidme, vamos bien de tiempo, permitidme explicaros cómo se dieron estas pautas a la humanidad. Porque en la época de Buda hay un antes y un después. Hay un cambio enorme, muy grande, muy importante en la época de Buda. Y estamos hablando del año 550 antes de Jesucristo. En esa época, Buda da su enseñanza y le siguen miles de personas. Tiene miles de discípulos y les da una enseñanza general y abierta a todos. Él abre las puertas del sendero del discipulado a miles y miles de personas, de estudiantes, que sin el Buda no hubieran nunca entrado en ese sendero, en el sendero del discipulado.
Pero Buda, en su enseñanza, le faltó la parte esotérica, iniciática. Eso le faltó. Y ahí es donde, después de entrar Buda en el Paranirvana, y estoy hablando ahora ya, enseña un hermano de Blavatsky, Subbarao. ¿Se escribe Subbarao? Subbarao. Se pronuncia Rao. Gracias. Subbarao. Vamos a decirlo con la pronunciación. Era hermano y condiscípulo del mismo maestro que Blavatsky. Blavatsky siempre le trató como a un hermano, Subbarao. Incluso le supervisaba los escritos, el trabajo, la doctrina secreta, Subbarao. Le supervisaba también. Subbarao, pues, él explica exactamente los años en que vivió Buda y lo demuestra. Subbarao explica también y lo demuestra, porque él era brahman, estaba en contacto con brahmanes iniciados, y hay una diferencia entre lo que los occidentales explicamos de la cultura de la India y lo que explican los brahmanes iniciados de la India. De manera que esto es lo que cuenta Subbarao como iniciado que era, como discípulo de grandes brahmanes, y creo que era la mejor voz, lo más cierto que tenemos cuando estudiamos la vida de Buda. Según Subbarao, Buda desencarnó sobre el año 510 antes de Jesucristo. Había dejado pendiente el trabajo esotérico, porque Buda tenía que constituir toda una jerarquía planetaria. Tenía que adaptar, tenía que construir una nueva jerarquía, con nuevos discípulos, nuevos grandes iniciados y nuevos maestros y mahatmas. Y nuevas instrucciones, nuevas enseñanzas, ahí empezó algo nuevo, exteriormente como religión, el budismo, e interiormente el sendero iniciático, todo renovado, completamente renovado. De manera que para constituir esa jerarquía planetaria, para reconstruir y adaptar la gran fraternidad blanca, y hablamos de 2500 años atrás, tuvo que venir en el año aproximadamente 480 antes de Cristo, tuvo que venir un gran ser, un gran rishi, en la India les llaman rishis. Para nuestra mentalidad occidental podríamos decir que es algo así como un Buda de conciencia paranirvánica, un Buda elevadísimo. Y este Buda, un ser perfecto, iluminado, tenía un karma pendiente, tenía un pequeño karma pendiente, una cuenta que saldar. Aún con toda su elevación y toda su espiritualidad, le quedaba aún algo que saldar. Y tuvo que renacer en un cuerpo físico, en bebé, o sea, un Buda, un auténtico Buda autorrealizado, nació en un niño, en un bebé, en la India. Yo creo que ha sido uno de los últimos grandes rishis que ha nacido en nuestro mundo, en un cuerpo de bebé. Y se puso por nombre Shankaracharya. Shankaracharya. Y Shankaracharya vivió 33 años. Vivió 33 años. Y en esos 33 años constituyó todo el gobierno interno del mundo. Toda la enseñanza esotérica, todas las escuelas iniciáticas, todo lo constituyó en una nueva forma. Figúrese en tan pocos años y tan joven. Shankaracharya abrió toda la enseñanza esotérica, iniciática, para todo el mundo, para toda la humanidad, no solamente la India, sino América, Oceanía, Europa, todo el mundo, África, igualmente para todo el mundo. Y hoy todavía pues se sigue exactamente en las enseñanzas, en los métodos que dejó Shankaracharya. Actualmente en la India hay
creo que me dijeron, 5 grandes ashrams de Shankaracharya. Son ashrams muy herméticos. Muy herméticos, solamente admiten estudiantes muy jóvenes y es como una escuela esotérica en la India. Los ashrams de Shankaracharya siguen las enseñanzas de Shankaracharya, pero esas enseñanzas están en todos los libros de teosofía, en lo que estaba explicando ahora. Porque Shankaracharya es el primero que constituyó estos valores de lo que estoy hablando ahora. Viveka, Vairagya, Shama, Dhamma, Titiksha, Uparati, Shraddha, Samadhana y Mumukshukta. Sí, seguro que son nombres que no os dicen nada. Si nos da tiempo lo repasaremos todo eso. Esa es la escalera de valores para alcanzar el discipulado y la iniciación. Y no hay otro camino, no hay otro sendero actualmente. Entonces Shankaracharya reunió un grupo de apóstoles, de discípulos, antes de empezar su obra, y muy jovencito, unos como 12 años Shankaracharya, lo primero que hizo es buscar un maestro que le enseñara, que le educara. Y encontró a uno que en los libros de Shankaracharya le llaman Govinda. Govinda, le ponen el nombre de Govinda. Según Subarrao, él nos aclara que este Govinda es el nombre iniciático, es el nombre de iniciación que se puso Patanjali. Es el mismo Govinda, el Mahatma, el maestro de Shankaracharya, es el mismo Patanjali, que vivió en la misma época. Solamente que Patanjali, en la época de Shankaracharya, era muy mayor, ya era muy mayor, muy anciano. Y Shankaracharya era un niño, un adolescente. De manera que Shankaracharya encuentra a Patanjali y le sigue como uno de sus discípulos, un estudiante. Pero claro, muy pronto Patanjali se dio cuenta que Shankaracharya era muy superior a él mismo. El discípulo era mucho, muy superior a Patanjali. Patanjali, ya sabéis, pues, que hay los Yoga Sutras. Sutra quiere decir algo así como hilo. Hay los skandas. Skandas son fragmentos, son frases, pensamientos. Sutra es un hilo. Es también un poco lo mismo que Blavatsky, dice, yo solamente pongo el hilo, y luego la doctrina secreta, ahí se va juntando todo. Yo solamente he puesto el hilo, pero lo demás me lo han ido dando. Patanjali pues hace lo mismo. Los Yoga Sutras es la sabiduría ancestral del yoga puesta en orden para los estudiantes, nosotros, para que entremos en ese sendero del despertar. De manera que los Yoga Sutras de Patanjali hoy es una obra extraordinaria que te conduce hasta estar preparado, a esa preparación, a estar listo para entrar en el sendero superior. Eso es lo que te conduce. Todos los Yoga Sutras son para conducirte a ese sendero superior del cual hablamos ahora. Pero después de los Yoga Sutras de Patanjali viene el que estoy hablando ahora, Shankaracharya, la joya suprema del discernimiento. Ese sería, en mi opinión, el que viene después de los Yoga Sutras de Patanjali. La joya suprema del discernimiento. Que está toda la enseñanza para aquellos que quieren entrar en el sendero superior, en el sendero del discipulado o en el sendero iniciático. Ese sería el orden. Bien, Shankaracharya pues escribió, bueno, se dice que escribió la joya suprema del discernimiento, hay algún otro libro de él, pero hoy hay mucha literatura de Shankara. Pero no es de Shankaracharya, sino que son de descendientes en línea, como abades de esos ashrams de la India,
que tienen el mismo nombre, pero no es el Shankaracharya de la joya suprema del discernimiento. Por eso yo recomiendo ir especialmente a este libro, que es la fuente, el original. La joya suprema del discernimiento es donde se da toda esta pauta de la que estoy hablando ahora, que también la encontraréis resumida, sintetizada maravillosamente en el libro de Krishnamurti, A los pies del maestro. En ese libro también lo encontráis explicado y comentado mucho más fácilmente y mucho más inteligible. Y hoy tal vez lo explico de una manera más compleja y más original. Bien, entonces hemos dicho que primero se necesita Viveka, luego Vairagya, y el tercer paso es Sama. Sama quiere decir tranquilidad, paz, aplomb, quiere decir algo así como paciencia, esa tranquilidad interior. Porque ningún instructor, ningún maestro aceptará a un estudiante que esté inquieto y nervioso y preocupado, siempre preocupado. No. Se precisa esa tranquilidad, esa paz interior. Y eso es Sama. Sama quiere decir paz interior, tranquilidad. No alterarte, no ponerte nervioso. Qué difícil, ¿verdad? Es que, bueno, esa es una cualidad que según los Mahatmas, puede que a veces se necesita genio. Hay personas con genio y nervio y mucha fuerza en expresarse y a veces se enfadan. Blavatsky era de esa clase. Blavatsky era de esa clase. Cuando se enfadaba y soltaba tacos. Blavatsky, cuando se enfadaba, menudo genio. Pero, en cambio, pues, si hay mucho discernimiento, si hay mucho desapego, una cosa compensa a la otra. A falta de paz, de paciencia, de calma, pero si hay mucho de lo otro, pues también avanzamos igualmente. Pero nosotros vamos también a practicar un poco, que es muy necesario. ¿Cómo se consigue esa paz interior, esa calma, esa tranquilidad? Es necesaria para la salud, es que incluso para la salud, estar tranquilo y no alterarse, no ponerse nervioso. ¿Cómo se consigue eso? Con las técnicas de yoga, la respiración, la meditación diaria, respira. Respirando te encontrarás más en paz, más tranquilo. Aprende las técnicas de respiración, los pranayamas de yoga, shama. Luego viene dama. Dama quiere decir el control de los sentidos, el dominio de todos los sentidos. No solamente vista, tacto, oído, sino también pues, el comer, el beber, todos los sentidos. Tener un autodominio. Dama sería algo así equivalente a pratyahara, o sea, dominar. La capacidad de desapegarte de los sentidos. ¿Cómo quiero decir esto? Vamos a explicarlo de otra manera. O sea, cuando estás meditando, estás con los oídos abiertos, pero no escuchas. Puedes meditar con los ojos abiertos, pero no miras. No miras. Estás meditando interiormente. El tacto, la piel, está descubierta, pero no sientes ni el frío, ni notas ninguna molestia. Al menos así tendría que ser en la meditación. O sea, que estás desapegado, te has inhibido. Esa sería la palabra correcta. Inhibirte de sensaciones de frío, calor, una mosca. Te has inhibido del ruido del vecino, el coche que pasa. Te inhibes de todas esas distracciones, ruidos, eso sería dama. O sea, tienes esa capacidad de controlar y dominar todos tus sentidos para que no te distraigan cuando estás atento a algo superior, a la meditación, a leer un libro, a escuchar una conferencia. Entonces hay que tener esa capacidad. Después de dama,
o pratyahara, o dominio de sí mismo, viene uparati. Y uparati también va en el mismo sentido, autodominio, autocontrol, pero de la mente, de la mente. Una cosa son los sentidos que nos llevan al exterior, que nos relacionan con todo lo que nos rodea, y otra cosa son los pensamientos, los recuerdos, la memoria, el pasado, todas esas cosas que también son distracciones y obstáculos. Entonces, uparati quiere decir pues dominio del pensamiento, dominar el pensamiento, dominar la mente. Eso se adquiere no solamente meditando cada día, sino durante todo el día, todo el día, procurando filtrar los pensamientos que ocupan tu mente y no dejarte atraer ni apegarte a cualquier pensamiento que pueda colarse en tu mente. Ser un poco, saber filtrar, escoger. Pensamientos negativos vienen y que se vayan. No nos interesan, el pasado tampoco. Porque cuando hablamos de despertar la intuición, no se confunda. El pasado es un obstáculo. En el despertar de la intuición, recordar el pasado, las memorias, por muy bonitas que sean, por recuerdos muy felices que sean, son un impedimento a la intuición. ¿Lo entiende esto? Sí, es importante entenderlo. Esto sería un parate. Pero estar también pendiente del futuro también. También, exactamente, ni el pasado ni el futuro, gracias. Porque si empezamos a pensar en el futuro, también nos preocupamos. La mente está inquieta, tanto en el pasado como en el futuro, la mente inquieta, preocupada, distraída, y eso es un obstáculo en el despertar de la intuición. Uparati, pues es esa capacidad que tenemos de mantener la mente quieta, sosegada y atenta, como enseña Krishnamurti. Después de Uparati, tenemos Radha. ¿Lo digo bien? Sí, es Radha, la fe, la fe. Esrada es fe, es tener confianza, confiar, fe. Esa confianza, esa fe es necesaria en cuanto a lo que estamos estudiando, en cuanto que somos estudiantes. Vamos a ver, nosotros aquí tenemos un montón de libros de teosofía y de yoga. Si usted no tiene confianza en todas estas enseñanzas, en todos estos libros, le será imposible avanzar. Somos estudiantes, hay que reconocerlo. Nos queda mucho por aprender, mucho por perfeccionarnos, nos queda mucho por ver y experimentar. Aún nos queda mucho camino. Y si no confiamos en lo que nos están diciendo, lo que nos están enseñando, no avanzaremos. Si somos tan desconfiados que ni siquiera en la teosofía confiamos. A ver, podemos tener, no sé, una inquietud, preguntar, pues esto no lo entiendo, esto me parece que no, es posible que no sea así, entonces preguntar, inquirir, y de esta manera pues es como vamos aprendiendo, pero desconfiar por naturaleza no avanzaremos. Radha es fe, fe en sí mismo y fe en las enseñanzas que recibimos. Es fe en exterior e interiormente. Hemos de tener fe en que todas estas enseñanzas teosóficas han venido de seres superiores, de seres iluminados, de hermanos mayores de la humanidad. Entonces, y estas enseñanzas nos van a ser útiles y nos van a servir. Eso es importante, tener esa fe. A eso llamamos Radha. Después de Radha, me he dejado Titiksha por el camino. Sí, antes de Radha viene Titiksha. Y Titiksha quiere decir paciencia, tener como, no resignación, sino esa capacidad de soportar y aguantar, pues, que te insulten, o una enfermedad, o el dolor, o equivocarte. Titiksha quiere decir incluso eso,
que te has equivocado en algo, pero no te pones nervioso, no te enfadas y no vuelves atrás. Titiksha es paciencia y seguir adelante. Es esa confianza de que vas bien en el camino, que pueden haber errores, obstáculos, pueden pasar muchas cosas, pero tú todo eso pues lo soportas. Es una capacidad de soportar con paciencia, con humildad, soportar porque sabes que estás en el buen camino. Y en ese camino es un camino arduo, tortuoso, angosto, y pues salen muchos problemas, pero tú lo soportas, tienes paciencia y ánimo para seguir. Eso es Titiksha. El Titiksha es necesario también para despertar esa intuición. De Titiksha, Srada, viene Srada, que es la que he hablado antes, la fe, y de Srada viene Samadhana. Samadhana. Samadhana es una capacidad ya, yo incluso lo traduzco como dhyana, o sea, meditación profunda. En Samadhana ya vemos la vida universal en todas partes. En Samadhana apreciamos que el todo está en todas sus partes. Vemos la unidad, apreciamos la unidad. Que todos y usted misma, todos formamos parte de una gran unidad que llamamos vida, vida universal. Ese sentido de unidad es importante también cuando hablamos de intuición y de despertar de la intuición. Ese sentido de sentirte unido, porque en cuanto te sientes separado, distinto y aparte, entonces es más difícil de que tu intuición pueda funcionar. Tu intuición funcionará siempre mucho mejor si tú te sientes identificado con todo, con la vida, con la humanidad, con todos los seres, con el árbol, con la flor. Esto es Samadhana. Samadhana es sentirte identificado y unido a todo. Si tú te sientes unido con una persona, te será más fácil entender a esa persona que si no, si te sientes separado y distinto. Y cuando digo una persona, puedo decir una montaña, un árbol, una nube, la vida, la humanidad. Entonces, Samadhana sería un sentido de integración, de unidad, de sentirte espiritualmente unido con todos los seres. Esto sería Samadhana. Estos son, lo que he hablado ahora son el Satsampati en el librito A los pies del maestro. Satsampati, que quiere decir el sendero de siete pasos, pero son seis. Buena conducta. Buena conducta, son seis. Luego viene el séptimo, que es Mumukshukta, que creo que los budistas le llaman Moksha. Moksha, que creo que viene a ser lo mismo. Moksha, Mumukshukta. Es curioso, ¿eh? No hay palabra equivalente, Mumukshukta, que sería el séptimo paso. No hay palabra equivalente en nuestro lenguaje, no hay, no existe. Quiere decir liberarse del deseo de vivir, Mumukshukta. Liberarse del deseo de vivir mundanal, físico, material. Liberación del deseo de vivir. Esto es Mumukshukta y ese es el último paso. Y eso llega pues por maduración, por haber hecho todos los otros peldaños de los que he hablado. Entonces por maduración y por veteranía y por desapego, entonces llegas hasta despertar ese sentido, porque también es un sentido Mumukshukta. Entonces ya no deseas nada de este mundo, sino liberarte, desapegarte del samsara, la rueda del samsara, que es la vida. Nacer, vivir, morir y otra vez nacer, vivir, morir. Mumukshukta es querer romper y liberarte de esa rueda. Pues bien, si seguimos todas estas pautas, todos estos pasos, entonces se irá abriendo ese sexto sentido en nosotros, que esto es la intuición, un nuevo sentido. Y eso es posible.
ese sexto sentido es interior, no es exterior, sino interior. ¿Y cómo se mueve? Ese nuevo sentido se produce cuando, a ver, hemos puesto atención a todos los pasos que he hablado antes, esas cualidades. Voy a volver un poco a ello, porque de esas cualidades puede que en algunas uno esté más débil y en otras más fortalecido, porque eso pasa en cada uno. Aquí pues habrá personas que son más tranquilos y otros que tienen más genio. Aquí habrá personas que tienen más conocimiento y otras tienen más devoción. Pero a veces una cosa puede compensar a la otra. No hay que desanimarse. El carácter de cada uno puede hacer que haya variaciones, pero si hay más de una cualidad y menos de la otra, también compensa. Eso compensa. La deficiencia de una virtud con otra mayor se compensa. O sea que vamos bien, por el buen camino. Entonces, a través de esa virtud, se producen cambios en nuestro interior. Esos cambios se producen a través de lo que llamamos sutratma, antakarana, sutratma. Esas son las palabras claves que las voy a escribir. Porque eso es muy importante lo que hablamos hoy. Sutratma. Y al otro que dice. Antakarana, gracias. Bien. Sutratma quiere decir, antes he dicho sutra, sutra hilo. Sutra quiere decir hilo. Sutratma es lo que une con el alma, con el yo superior, con el atma. Es todo lo que nos une con el atma, con el yo superior. ¿Y qué es todo lo que nos puede unir con el yo superior? Pues la aspiración, la devoción, el amor, la sabiduría, todas las cualidades, todas las virtudes, y desarrollando todas o algunas en la proporción que he explicado antes. Entonces es cuando se va creando ese hilo, ese sutratma. Ese es un hilo etérico, un hilo real, pero etéreo, que une a los chakras entre sí. Los chakras se despiertan con esa pureza de vida, con esa aspiración de la que hemos hablado antes. Los chakras, que son centros que captan energía, que la transforman y que la distribuyen, esos chakras crean sutratmas, crean hilos, hilos etéreos, hilos que unen lo espiritual con lo espiritual, un chakra con otro. Lo espiritual que hay en un chakra lo unen con lo espiritual que hay en el otro chakra. Y esas conexiones son conexiones reales que se producen en el cuerpo etéreo del estudiante. En esas conexiones es donde hay unidad. Y en esa unidad hay un despertar. Y no tiene nada que ver con la mente ni con el cerebro, sino que son conexiones intuitivas. Intuitivas. El chakra del corazón, el anahata, crea un sutratma que se une con el chakra del entrecejo. Eso llamamos un sutratma, una conexión directa entre la capacidad de amar y la capacidad de conocer. Eso es un sutratma, un hilo. Y cuando hablamos de antakarana, antakarana es el hilo que une todos los chakras. Las guirnaldas que regalan cuando vas a la India, nos colgaron unas guirnaldas. Eso es el sutratma y todos los chakras unidos. Es el símbolo de los chakras. Los lotos, las flores unidas por un hilo. Antakarana es ese hilo que une todas nuestras vidas anteriores y que cuando alcancemos la conciencia del yo superior, podremos recordar todas nuestras vidas anteriores siguiendo ese hilo sutratma. El sutratma
es el hilo que mueve todos nuestros cuerpos, físico, etéreo, astral, mental, y los tres vehículos superiores. Están unidos por medio de un sutratma. El sutratma es un hilo etéreo, pero une a todos igualmente. La diferencia entre un estudiante del despertar espiritual y una persona ordinaria es que el sutratma en el estudiante es más ancho, más ancho, y permite más comunicación. En una persona ordinaria que no trabaja esas cualidades interiores, el sutratma es más fino, es más estrecho, y entonces la comunicación es más pobre. Y son esas personas que creen que es un cuerpo físico y que tal vez tienen un alma. Tal vez hay un alma por ahí, no se sabe dónde. Porque su sutratma es tan estrecho, tan fino, que apenas hay comunicación. Y son incapaces de descubrir lo que uno es. Hace unas semanas, creo que hace 15 días, creo recordar, La Vanguardia, en La Contra, suelo leer La Contra. En La Contra hay una entrevista. El periodista va a casa de un, ¿cómo lo llaman? Un maestro, profesor de yoga, un swami. A casa de un swami de yoga que está en Barcelona para hacerle la entrevista. Resulta que el swami es un catalá, es un señor de aquí. Pero este swami ha vivido muchísimos años en la India y ahora ha venido aquí una temporada. El periodista pues va para hacerle la entrevista y empieza a hacerle preguntas al swami. Y el swami le responde, ¿y usted quién es? Y el periodista le dice, hombre, yo me llamo Manuel y vengo aquí de La Vanguardia para hacerle una entrevista a usted. Y el swami le va razonando y dice, no, no, esto no me satisface, realmente... ¿Quién es usted? Dice, hombre, pues tengo una esposa, tengo dos hijos y un trabajo y bueno, pues hago entrevistas y sigue. No, 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 todo esto no es usted. Todo esto son cosas superficiales, es su trabajo, su oficio, su familia. No, no, pero esto no es usted, y le va razonando. Y el periodista le insiste en hacer preguntas porque claro, lleva toda una lista de preguntas al swami. Y el swami no le responde, dice otra vez, no, no, esto no me ha cometido. ¿Quién es usted? Porque todo esto no es usted. Y toda una página así, no se figure. El periodista insistiendo con sus preguntas, de periodista, claro. Y el swami preguntándole y razonándole y le hace entender que no, que todo eso que dice él no es él. Que eso es su trabajo, sus cosas, lo que le rodea, pero no es él. Y después, al final de toda la entrevista, que se ve así, el periodista insistiendo en sus preguntas y el swami en querer saber quién es él. Y al final de todo, el pobre periodista, al final de todo, el periodista dice, reconozco, después de toda esta entrevista, que no sé quién soy. Lo tengo que reconocer, lo veo claro, ahora me doy cuenta que no sé quién soy. La entrevista es que es muy buena, toda una página. En el internet lo podréis encontrar. Fue un sábado, y creo que es 15 días atrás, un sábado. Muy buena la entrevista con este swami catalán. Bueno, pues esto sucede porque el sutratma de este periodista era estrecho y fino, y apenas sin comunicación. Y el pobre periodista se pensaba que él, su yo, era Manuel y que hace artículos en el diario, y ahora no, ahora ya sabe que eso no es él, no es el yo, eso no es el yo. Y a medida que vamos avanzando en este sendero que hoy estoy explicando, pues ese sutratma se va ensanchando, se va abriendo, y ese canal se hace tan grande que llega un momento que descubres lo que eres, lo que es el yo, te conoces a ti mismo. En la medida que se va abriendo el antakarán, ese antakarán. El sutratma es distinto. El sutratma ya es una comunicación directa con lo superior, con lo espiritual. El sutratma, ese hilito lo tenemos todos,
ese hilo, su trama, todos lo tenemos. Pero es tan fino, tan estrecho, que meditamos cada día y nos pasamos mucho tiempo meditando y parece que no avanzamos y no descubres la iluminación, no te llega a lo espiritual, no ves al maestro, en fin, y parece que estás en la rutina de cada día, y es porque el sutrasma pues es muy lento, pero también llegará un momento que se abrirá, se ensanchará. Y entonces esa comunicación ya no será un momento de meditar, sino que será durante todo el día. El sutrasma es un hilo, como un cable, que se puede llevar desde el chakra dominante que tú tienes hasta el chakra que está en el centro de la mente. Todos tenemos un chakra dominante. Un chakra quiere decir un carácter, un temperamento, unas inclinaciones, puede ser cualquiera de los chakras. Entonces, ese chakra dominante, si tú tienes aspiración a lo espiritual, entonces ahí es donde empieza ese sutrasma hacia arriba, hacia los chakras superiores. Y se establece una nueva conexión que antes no existía. Eso es un sutrasma. El sutrasma, vamos a explicarlo de otra manera, es cuando toda esa energía que antes era animálica y mundanal se ha transmutado, se ha transformado, se ha elevado hasta el centro de la mente, en el tercer ventrículo del cerebro, donde está la glándula pineal y la pituitaria. Es ahí es donde llega el antakarana abierto, el sutrasma, con el chakra dominante que tú tienes, canalizando toda la energía hacia ahí, al tercer ventrículo del cerebro. Y entonces, entre la glándula pineal y la pituitaria, se establece un sutrasma, se establece un puente. A ese puente le llamamos arco iris, le llamamos arco iris, porque están todos los colores. Y de ese arco iris, luego aprendes a proyectarlo por el entrecejo, la intuición. Ese es el puente arco iris, el sutrasma. Llámale sutrasma, yo prefiero llamarle puente arco iris. Hermosísimo, bello, vibrante. Cuando se establece ese arco iris dentro de tu mente, entonces eso le llamamos iluminación. Eso es la iluminación. Eso es una mente creativa, es una mente espiritual, una mente conectada con su corazón, con el amor, una mente unida con la vida, con todos los seres. Ese es el puente arcoíris. Entonces, con la meditación diaria, poco a poco se va estableciendo, se va abriendo. Lo que antes no existía, y un día de repente, porque a ver, ¿quién puede prever cuándo va a salir un arcoíris aquí o allá? ¿A qué es imposible? Todos hemos visto muchos arcoíris, pero siempre salen en sitios distintos y es completamente imprevisible. Pues lo mismo sucede en nuestro interior. Ese puente arcoíris, su trauma, surge cuando menos lo espera. Cuando estás más tranquilo y, bueno, y a veces es un momento y en los grandes iniciados está siempre establecido ese arco iris dentro de su mente. Y luego, con la meditación diaria, aprendes a proyectar ese puente arco iris, ese sutrasma, que en principio te ha unido espiritualmente dentro de ti mismo, lo proyectas a los demás, a toda la humanidad. Eso es lo que hace grande a un teósofo, la capacidad de proyectar ese sutrasma, no solo en uno mismo, sino a toda la humanidad, y sentirse plenamente unido, fraternalmente unido con todos los seres. Ese es el puente arcoíris, ese es lo que yo quería explicaros. Eso es la intuición, ese es el proceso de intuición. ¿Hay alguna pregunta? Sí, me gustaría si pudiera repetir de estos siete que tú has explicado, estas siete fases,
la número 1 y la número 2. Viveka y Vairagya? Sí, lo, el Viveka y Vairagya, el Sat Sampati, en el Sat Sampati el primero son Sama y Dham. No, no está hablando de Viveka y Vairagya. Viveka y Vairagya, sí. Sí. Muy bien. Viveka. Viveka es una brújula, es la orientación. Es lo que te va a orientar a ti. Si no tienes Viveka, no sabrás dónde tienes que ir ni tendrás nada claro. Estarás siempre dudando y siempre dando vueltas, que es lo que sucede a la mayoría de las personas y de la humanidad, que van desorientados, persiguen las sombras, las lucecitas que se encienden y se apagan, como las mariposas, y ahí se pierde. El discernimiento es lo, mira, es lo primero de todo, el discernimiento, y luego es lo último de todo. Está en el principio y en el final, el discernimiento, porque es la intuición, es igualmente la intuición. En la primera etapa, el discernimiento te servirá porque tú, en tu corazón, vas a decir, esto que me están explicando es verdad. Esto que me están enseñando es lo que yo necesito, lo necesito. Esto que estoy leyendo o me están enseñando es lo que a mí me va a ser más útil, el discernimiento en tu corazón. Cuando tú sientas eso, entonces ya vas a continuar recto y sin esfuerzo, porque ya lo sientes dentro de ti. Eso es lo que espero que suceda en todos vosotros, que se despierte ese arco iris, ese precioso arco iris, ese puente celestial, en tu mente, en tu corazón y tu mente, y luego lo puedas proyectar al resto de toda la humanidad. Me refiero yo al número 2, el paso 2. Vairagya, desapego. Sí. A ver, aquí el señor Torra, me gusta siempre recordarlo, nos decía, hay que ser por fuera como un soldado y por dentro como un monje. Por dentro como un monje. Esto sería Viveka y Vairagya, ahí lo tienes. Por fuera, Viveka, todo discernimiento, y discernimiento es disciplina, ¿o no? Porque es distinguir, esto no me conviene, pues hago esto, es como un soldado. Viveka es un plan militar y soldado, y saber lo que te conviene y tener la fuerza de voluntad de dejar lo que no te conviene, y lo que te va a estorbar y lo que te va a impedir, pues como un soldado, fuera, esto no me interesa, no me conviene, pues lo eliminamos, como un soldado. Y Vairagya por dentro, como un monje. ¿Sabes lo que tiene un monje? Pues no tiene nada. El monje vive en una comunidad, tiene su celda, tal vez tendrá un plato, el plato y la cuchara, no sé, ropa y punto. El crucifijo, no sé si tiene un crucifijo, el plato, la cuchara, el hábito, ya está. No tiene nada más. Pues así, por fuera, Viveka, discernimiento, como un soldado, lo que me conviene, lo que no, soy capaz de eliminarlo, fuera, disciplinado. Y por dentro, como un monje desapegado del mundo, desapegado de todo. Solo mis hábitos, cuchara y plato. Viveka y Vairagya, ¿sí? La crisis no le afecta a un monje. Exacto, nada. No. No tiene nada, ya está. Lo más importante de todo en esto es el que realmente viva como usufructuario de. Como usufructuario de. Tú puedes tener muchas cosas. Pero si realmente vives como un usufructuario, no estás apegado. Porque hay la historia aquella del monje, aquel que va a ver al rey y resulta que se va a quemar el palacio y lo primero, mi escudilla, estás apegado y en cambio el rey se le estaba quemando el palacio y no le pasaba nada, era una maharaja. Es decir, hasta en esto, lo digo porque es importante, o sea, hoy en día el lenguaje cambia un poco en ese sentido, ¿no? Y ayer lo estábamos hablando bastante, el tema de si eres usufructuario, si te lo tomas como que te lo están dejando, que no es tuyo, no me pertenece, el marido, la mujer, los hijos, el coche, la ropa,
lo que haya, la familia, la casa, porque es muy fácil decirlo, pero bueno, ayuda el hacer que eso. El vairagya tiene que ir acompañado, o sea, el desapego, tiene que ir acompañado de todo lo demás que he explicado. Claro. Control de los sentidos, dominio de la mente, tranquilidad, paciencia, claro. Fuerza de voluntad. Yendo acompañado de todo lo otro, entonces el desapego se convierte en una cosa natural. Es que todo es natural. Es una cosa natural, sin esfuerzo, te desapegas de todo. Que te viene dinero, qué bien. Bueno, que se marcha el dinero, pues bueno, ya está, no pasa nada. Pero esto, así como viene, se va. Mira, mira, esto está muy bien, pero estamos hablando un poco de teosofía práctica también, ¿no? Para las personas que están en este momento viviendo. Entonces, es muy bonito, está muy bien, y está muy bien decirlo, pero si damos como mínimo una técnica para gestionarlo, pues el hacerte la idea como si estuvieras siendo usufructuario de, realmente ya te ayuda a hacer eso, ya te ayuda. Si tú, cuando, porque tú puedes decir, no, no, yo no, pero tengo mis libros que no me los toquen. A ver, no, no son tuyos esos libros, eres usufructuario de. O mi mujer que no me la toquen. O el coche, ¿no? Que el coche, aunque esté muy viejo y tenga 20 años, pero escucha el coche, yo no lo dejo porque ese es el único que tengo. O sea, quiero decir, si uno está teniendo las cosas que tiene, pero como si se las dejara durante un tiempo mientras viva, o se rompan o lo que sea, se tocan las cosas de otra manera. Y en todo igual, en todo igual. Entonces, lo que has dicho antes es perfecto, es que es así. Además, en el libro, los maestros del sendero lo explica tan bien, Krishnamurti, tan bien el proceso de la iniciación, y explica perfectamente cómo es como si, por ejemplo, pues cuando uno va a la selectividad en la universidad, que puede ser que de una asignatura tengas que tener un mínimo, por ejemplo, pues de 3, pero en otra tienes un 7, y de otra y se compensan. Pero has de tener un mínimo de alguna, o sea, el mínimo lo has de tener de todas. Pero puede ver que de una tenga solamente un 3, pero de otra tenemos un 7 o un 8. Y lo has dicho muy bien, es así. O sea, hay que decir, se compensa. No, claro, se compensan. Entonces uno puede decir, uy, pero esta persona, fíjate, bueno, pues a lo mejor resulta que tiene una compasión o tiene una manera tan, tan maravillosa interna, que a lo mejor, aunque tenga esta dureza a la hora de decir algo, que te da la sensación a ti, pero lo compensa con aquello otro, ¿no? Y por eso, ¿quién puede juzgar? Nadie. Nadie. Bueno, pues a Krishnamurti le preguntan, ¿cómo podemos conocer que una persona es madura interiormente? O sea, una persona que ya tiene una experiencia interior. ¿Cómo se reconoce? ¿Cómo se reconoce ya una persona madurada espiritualmente? Claro, uno piensa, uy, le dirá devoción, amor. Krishnamurti responde, porque es responsable, porque tiene responsabilidad. Así es como se reconoce un alma madura, una persona madura, porque es responsable de lo que tiene, de lo que tenemos, de lo que administramos, o somos usufructuarios, porque somos usufructuarios y somos responsables. La responsabilidad, eso es lo que responde Krishnamurti, y eso está muy bien pensado. Pues en este trabajo, permita que le explique mi propia experiencia, porque desde hace varios meses, pues estamos meditando yo y mi mujer. Eso es una experiencia en pareja, es increíble. Como este verano pasado mi hija se emancipó, se marchó, y nos dejó una habitación, una habitación libre. Qué bien, ahí hemos montado nuestro sitio de meditación, nuestro lugar de recogimiento, que no haya ruido, estupendo. Cada día, a las 7:45, los dos nos sentamos, yo en mi postura del loto, y ella en su postura cómoda, media hora, los dos, cada día. Una pareja, un matrimonio. Esto es buenísimo, en la relación de pareja, en todo, en el estado de ánimo. De verdad, a los dos nos va maravillosamente. Esa media hora de meditación, estar allí sentados en silencio, que bueno, hacemos los OMS y
Bueno, ese rato nos llena y nos hace que haya una relación más espiritual entre los dos. De verdad, estamos muy satisfechos. Yo lo recomiendo a los que vivís en pareja. Ahora es enormemente difícil, ¿eh? Pero ya cuando le coges, ya es la rutina. Es coger la rutina y entonces ya cada día, y es fantástico. De verdad, nos va muy bien. Bien, pues, no sé, una pregunta, ¿no? Muchísimas gracias. Terminamos con una meditación. La meditación que haremos también será en relación con todo esto, ¿sí? ¿Parece bien? Pues vamos a hacer la meditación.